Pues muy buenas a todos y bienvenidos a Tactical Gen. Bueno, pues en este vídeo vamos a poner a prueba a dos pequeños filos, los cuales los considero muy interesantes. Bueno, vamos a enfrentar este pequeño neck, que es el Mora Eldris. Es un neck pequeñito, de filo Scandi, un largo de hoja contenido, pero por el contrario nos permite abarcar todos los dedos de la mano con un agarre muy cómodo. Y lo vamos a poner a prueba contra esta navaja de la marca Cold Steel, el modelo Finn Wolf. Es una navaja que también tiene un agarre muy cómodo, también comparte el filo Scandi, pero por el contrario tiene un largo un poquito más grande, ¿vale? Bueno, el porqué de esta comparativa. Veréis, a mí me gustan mucho los cuchillos grandes, entonces considero bastante interesante el llevar un filo secundario para dedicarlo a tareas más precisas, procesar alimentos, ¿vale? Dejarlo un poquito más dedicado a ese tipo de tareas. Entonces, bueno, está un poco la incertidumbre, ¿no? Esa controversia de que es mejor un cuchillo, una navaja, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, un neck que me gusta mucho es el Muela Pecari. Es un neck muy contenido, que funciona muy bien. En este caso es un neck a 3 dedos, pero con la rabiza, pues bueno, se puede extender a los 4. Funciona muy bien, pero para filo secundario me gusta más un Scandi. Entonces, bueno, me parecen estas dos opciones de las más interesantes que hay ahora mismo en el mercado, pues bueno, pues por sus características, ¿no? Su bajo peso, su tamaño contenido, filo Scandi, y que son al final pues dos muy buenas marcas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a realizarle una serie de pruebas para ver un poquito cuál de los dos se nos puede adecuar, mejorar nuestras características. En primer lugar, vamos a realizar unos Try Stick. Estos son unos que he hecho de prueba. Ahora vamos a grabar cómo realizamos unos. Bueno, luego haremos también una prueba de Ferrocerio para ver cuál de los dos nos podría venir mejor para iniciar un fuego. Y en tercer lugar, vamos a intentar batonear este tronco que veis aquí, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer de cerca una pequeña comparativa para que veáis un poquito más en detalle pues, la ergonomía de cada filo, sus características principales, y vamos a ir viendo en cámara paso a paso cómo se comportan en el trabajo de la madera, qué tal podemos iniciar un fuego con ellos y cómo podemos conseguir abrir un tronco tan grande si solo tuviésemos un filo tan pequeño, y en este caso un filo Scandi, que es muy delicado para realizar tareas contundentes como puede ser un batoneo. Así que si os interesa el vídeo, quedaros a verlo. Bueno, pues como va a ser un vídeo que posiblemente se alargue un poquito, los tramos en los que voy a estar procesando madera los voy a intentar poner a cámara rápida para que no resulte tanto coñazo, y los que estéis interesados sí que podéis ver cómo trabajan. Y sobre todo, en la descripción del vídeo os voy a poner los fragmentos, ¿no? Las tomas, los tiempos, para que podáis ver en qué partes realizo cada tipo de prueba, para que podáis saltar si tenéis más curiosidad por una u otra, y así no perderos detalle de todo el proceso, ¿vale? Pues nada, continuamos. Bueno, pues vamos a ver lo que es para mí el punto más importante para un filo secundario, que es el tamaño. Ya que vamos a llevar un cuchillo grande o mediano, nos interesa tener un filo secundario que sea compacto, pero que nos permita trabajar con solvencia. Entonces, bueno, el Muela Pecari lo conocemos todos. Yo creo que es de los necks más pequeños que hay, que mejor nos permiten trabajar. Es un neck de 3 dedos, pero que es comodísimo a la hora de trabajar. Pocos cuchillos de 3 dedos nos ofrecen una labor de trabajo tan buena como este cuchillo. Pues fijaros, el Mora Eldris es hasta más pequeño que el Pecari, más o menos 1 centímetro. En grosor de mango es bastante más grueso el Mora, pero es que es el clásico grip, o sea, es el clásico mango que tienen los Mora, sobre todo para los Moras de talla. Entonces nos permite un agarre comodísimo. Además es un tacto gomoso, por lo cual nos da un grip que es sensacional trabajar con él. El largo de hoja vemos que es también 1 centímetro más pequeño aproximadamente. Y si lo comparamos con la Finn Wolf, pues bueno, ya podéis ver aquí la gran diferencia en lo que es el filo de la hoja, ya podéis ver. Y en mangos me ha sorprendido mucho, porque yo pensaba que iba a ser un poco incómodo la navaja, porque es un grip, es un mango bastante más estrecho, y a la hora de trabajar bastante tiempo yo pensaba que iba a notar mucho la diferencia, y la verdad que me ha sorprendido gratamente, porque no he notado tanto la diferencia como yo me esperaba. Pensaba que iba a ganar sobradamente el Mora, pero la verdad que están ahí. Y luego otro dato importante es qué largo de hoja necesitamos realmente para trabajar. Bueno, yo os adelanto que desde mi punto de vista, ni un filo tan largo como el de la navaja, ni un filo tan cortito como el del Mora. Sí que es verdad que al tener un filo así muy compacto nos permite trabajar muy bien sobre la madera e incidir con la curva de la punta para tallar o para desollar un animal o lo que sea. Es muy cómodo, pero yo creo que un centímetro más que le pongamos al Mora, más o menos como el Pecari, pero en filos candy, yo creo que sería un largo de hoja excepcional para trabajo. Bueno, en longitudes, si le incorporamos la funda al Mora, que es una función que se le puede añadir, ya veis que tienen el mismo tamaño, pero para trabajar con él yo prefiero trabajar sin la funda. Me resulta mucho más cómodo trabajar así. Yo tengo una mano pequeña, una talla 8 en guante. A lo mejor para manos grandes sí que es verdad que puede ser más cómodo el trabajar con la funda puesta, pero bueno, en mi caso me gusta más así. Si recogemos los filos, vemos que la navaja no ocupa nada, es muy finita, no pesa nada, está muy bien. Y el Mora más de lo mismo. Es bastante discreto. Sí que es verdad que es un poquito más grande que la navaja. Y en grosor pues también se nota la diferencia. Así que bueno, no os aburro más y vamos a lo importante, que es ver cómo se desempeñan trabajando. Muy bien, pues vamos a empezar con estas dos ramitas que he cogido, ¿vale? Así que vamos a pelarlas y vamos a empezar a realizar los diferentes tipos de muescas que van a hacer estas, ¿de acuerdo? Fijaros, este Try Stick lo hice con la Finn Wolf. Aquí podéis ver. Y este lo hice con el Mora. Así que nada, vamos a ver cómo se comportan trabajando para que veáis un poquito de qué tal funcionan. Muy bien, chicos, pues aquí tenemos cómo ha quedado. Si os fijáis, al tener la hoja tan cortita resulta muy cómodo el deslizar el dedo por encima de la hoja de esta forma, incluso trabajar con todo el recorrido de la punta, toda la curvatura, resulta súper cómodo, ¿vale? Esta es la gran ventaja de tener un filo pequeñito. aquí. En este caso también es cómodo trabajar con la panzada de la hoja para acabar de rematar, cuando tenemos que pastar menos, de forma más controlada, sacar más minutilla. Si tenemos un palo largo y le podemos apoyar, sí que es verdad que facilita mucho el trabajo, pero pese a la gran diferencia en el tamaño de hojas, la verdad que me ha sorprendido porque es cómodo, es cómodo. La verdad que me estoy dando cuenta que es muy cómodo y muy fácil el trabajar con la punta. Es una virguería. La precisión que tenemos, fijaos qué virutilla saca. Es una maravilla el trabajar con esta hoja tan pequeña. Lo que es handy, que son unos cortes muy precisos. Chicos, pues ya lo tenemos, fijaros. Bueno, como habéis podido ver, con esta separación se puede trabajar muy bien con la panza de la hoja y es muy cómodo porque tenemos mucha finura en la punta para poder ir desgastando madera poquito a poquito, y la verdad que perfecto, se desenvuelve muy bien, ¿eh? Para el largo de hoja que tiene, que es bastante importante, fijaros, nos permite trabajar de forma muy controlada. Venga, pues vamos a por el siguiente. Muy bien, pues ya hemos acabado con ambos cuchillos. Bueno, fijaros, estos son los palitos que traía yo de casa, ¿vale? El de arriba es el del Mora y el de abajo es el del Cold Steel. Espero que se aprecie bien como me habían quedado. Y aquí tenemos los que hemos hecho aquí rápidamente, ¿vale? El de arriba es el del Mora y el de abajo es el del Cold Steel, ¿de acuerdo? Bueno, sensaciones finales. Ambos cuchillos, ambos filos, me han resultado muy cómodos en la mano, ¿vale? No se me ha cansado la mano, como podéis ver no tengo ningún tipo de rozadura, ni de marca, ni nada por el estilo. Sí que es verdad que el Mora es mucho más agradecido, la ergonomía es una pasada, es muy cómodo. Además acompaña que al tener un largo de hoja tan cortito, pues es muy fácil hilar fino, es muy fácil hacer cortes muy controlados, se agradece muchísimo. Por el contrario, el Cold Steel, pese a tener un largo de hoja más del doble que el Mora, lo mismo, conseguimos con la panza también tener bastante tacto. Sí que es verdad que a veces, sobre todo si tenemos algún pequeño nudo en la madera, si se nos va un poquito más el cuchillo, no podemos controlar tanto, pero la verdad que me ha sorprendido bastante. Largo de hoja, yo considero que si tuviésemos un híbrido entre los dos, tanto para el cuchillo como para la navaja, para mí sería perfecto, algo ideal. El grip, el mango del Cold Steel, pese a que es muy finito, esta pequeña caída que tenemos, esta cola de pez, es muy cómodo. Estas hendiduras para los dedos a mí no me han molestado, y pese a que son dos mangos totalmente diferentes, vamos a ver. Como podéis ver, los dos al final resultan muy agradecidos. No sabría qué deciros. Sin duda ganaría este, pero vamos, ambas opciones son muy buenas. Y en largo de hoja, pues la verdad que el coste tenemos un tacto increíble. Sí que he hecho en falta tener un centímetro más. Y este lo bueno que tiene, como un poquito más de panza, un poquito más de barriga. Si podéis ver, Este la tiene un poquito más pronunciada que este. Y eso me ha gustado bastante. Consigues hacer unos cortes que a mí me han gustado bastante. El Mora, si tuviese un centímetro más y la barriga más pronunciada como la Finn Wolf, sería un neck perfecto para mí. Perfecto, ideal. Y lo mismo con la navaja. Si fuese un poquito más corta y quizás un grip un poquito más gordito, una pasada. No obstante, estamos hablando de dos filos que son una maravilla, ¿eh? Yo estuve barajando muy bien las opciones del mercado y a mí es lo que más me convencía, y ahora estoy un poquito en el dilema de intentar encontrar cuál de los dos es mejor que el otro o en qué puntos destaca uno sobre el otro. Así que bueno, ahora vamos a ver la prueba de Ferrocerio para ver cuál saca más chispa y con qué cuchillo nos resultaría más sencillo iniciar un fuego por Ferrocerio. Vamos a ello. Bueno, pues ya habéis podido ver, el Mora nos permite proyectar muchísimo más lejos la chispa. Además es una chispa, una brasa de mucho más grosor. En cambio la Cool Steel sí que nos permite raspar el Ferrocerio, pero bueno, al final es una chispa más pequeñita y que llega a menos distancia. Hemos hecho una simulación como si estuviésemos proyectando chispa sobre un nido y habéis podido apreciar que con ambos filos conseguimos el mismo resultado. Y con ambos podríamos iniciar un fuego sin ningún tipo de problema. Bueno, y para finalizar la prueba vamos a intentar abrir este taco de madera. Bueno, fijaros las dimensiones que tiene. Y el objetivo simplemente es concienciarnos de que teniendo una herramienta pequeña, con las habilidades y conocimientos necesarios, pasamos de tener una herramienta pequeña a una mucho más grande. Para ello vamos a utilizar este percutor y en este pequeño tronco vamos a iniciar una cuña para intentarlo partir por la mitad. A ver si lo conseguimos. Bueno, aquí que me ha tocado hacer bastante fuerza durante un par de minutillos. Ahora sí que se me ha cansado la mano, ¿eh? En esta parte de aquí, de los nudillos, en el interior, donde apoyan aquí los dedos, en la parte inferior de la cacha, al hacer presión, bastante presión, ahora aquí sí que se me ha hecho un poquito molesto. Pero claro, es que estos son ya palabras mayores, ¿vale? Aquí hay que hacer fuerza durante varios minutos sin parar y la verdad que se nota. Bueno, pues objetivo conseguido. Así nos ha quedado la maza. La primera cuña perfecta. La segunda cuña también. Y aquí tenemos el tronco. Así que objetivo más que cumplido. Y hasta aquí el vídeo. Pues nada, espero sobre todo que os haya resultado interesante. Yo considero que son dos dignas rivales de enfrentarles en este duelo. Para mí son una opción muy interesante como filo, como complemento, ¿no? Al filo principal, como filo secundario. Ambas son piezas muy buenas, de muy buena calidad, en formatos muy distintos, en neck o en navaja, ya sea a elección de cada uno. Y nada más, conclusión final, lo que os he dicho ya antes. Yo el neck, ¿cómo lo mejoraría? Le pondría un centímetro más de hoja, le pondría un poquito más de barriga, que eso me permite trabajar mucho mejor, y con eso más que perfecto. La navaja, recortar un poquito la hoja y engordar un poquito el mango, y ya sería la creme de la creme. Pues ya habéis visto que cumplen a la perfección para tareas de un filo secundario. En este caso ha sido procesar madera, permitirnos hacer un trabajo más contundente, como han sido unas cuñas bastante importantes. Y luego, pues más que decir, son filos que de fábrica afeitan, se refilan muy bien. El Mora lo he afilado 2 veces. La navaja la tengo hace cosa de, creo que 1 mes más o menos, así que aún no me ha tocado afilarla, pero vamos, es un filo Scandi, un AUS8, que no hay que tener ningún tipo de miedo a poderlo reafilar. Y bueno, el tema de alimentos, sin ningún problema tampoco. El tema de cuerdas, tampoco. Materiales sintéticos, tampoco ningún problema. Aquí no he hecho las pruebas porque no me parecía tan relevante. Me gustaría saber, sobre todo, si tuvieseis que quedaros con uno de los dos, ¿qué opción escogeríais? Tengo curiosidad. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, os agradecería un like, y los que no estéis suscritos, pues suscribiros, que en breve se viene el sorteo. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.